Bueno, pues vamos a ver detenidamente el montaje de este proyecto. Si os dais cuenta, esto es una plantilla y aquí tenemos todas las piezas debidamente cortadas. Vamos a ver, este material que yo he utilizado aquí en concreto es madera de haya. Es de 9 milímetros de grosor. Las caras exteriores, estas piezas que estáis viendo aquí, son de contrachapado de 3 milímetros. Si os fijáis, tenemos el perfil debidamente trazado en la hoja. Simplemente tenemos que cortarlo con las tijeras o carcarlo en la superficie que vayamos a cortarlo. Como vais a ver a continuación, yo he utilizado la máquina de marquetería. Bueno, pues todas estas son las piezas ya debidamente acabadas. Ahora vamos a empezar a montarlas. No he creído necesario mostraros cómo se cortan las piezas, ya que se alargaría demasiado el vídeo y sería demasiado entretenido. Por lo tanto, vamos a empezar con el montaje. Bueno, pues en primer lugar, voy a utilizar una pistola de cola caliente de este tipo. Voy a pegar las piezas y a continuación os enseño cómo queda. Bueno chicos, la primera parte está completamente montada. Si os dais cuenta, es bien sencillo. Simplemente pegar esas piezas y ponerle los palillos como estáis viendo. No tiene mayor misterio. Hasta ahí queda claro, ¿verdad? Bueno, pues vamos a la siguiente. Pregunta, ¿cómo sabes dónde va el taco exactamente si no está marcado en la plantilla? Pues muy sencillo, una vez pegamos la pieza de arriba y esta lateral, cuando ponemos esta aquí, el espacio que tenemos aquí en el centro corresponde al taquito. Le dejamos aquí más o menos la distancia que estáis viendo y un poquito de holgura y ya tenemos el sitio donde va el taquito, así de sencillo. Bueno, pues ahora vamos a sujetar esta pieza. Lo que pasa es que quiero que veáis el funcionamiento del mecanismo, porque si le pongo la tapa no lo vais a poder ver. Por lo tanto, esta piececita que está aquí, voy a ver cómo lo hago en una superficie dura. Pongo unas puntas y os muestro cómo queda o cómo funciona el mecanismo de las gomitas. Voy a prepararlo. Bueno chicos, pues ya lo tenemos esto para que podáis ver cómo funciona. Esta es la idea. Os dais cuenta, aquí va la goma, hace presión en la rueda hacia adelante. Cuando presionamos el gatillo, fijaros lo que sucede. Se escapa, plaf, esto gira y vuelve a frenarse arriba. Cuando soltamos el gatillo, vuelve a ser el mismo funcionamiento. La pregunta es, ¿le puedes poner las gomas para que se vea? Es complicado, porque como no tienes la tapa, va a ser difícil que se pueda ver bien. Pero bueno, vamos a intentarlo, que no quede. Vamos a intentarlo. Ahí. Cogemos la gomita y la ponemos. Ahí. Vamos a intentarlo. No sé si va a poder funcionar. Bueno, pues la idea, chicos, es más o menos esta que estáis viendo. Fijaros. Bien, pues siguiente paso. Teniendo en cuenta dónde van los ejes, echamos cola aquí, en esta parte igualmente. Aquí también sin pegar el gatillo y la rueda ni esta pieza, y vamos a montarlo. Unidad 45, unidad 45, llamando a todos los cuerpos de seguridad. El sospechoso lo tenemos rodeado, el sospechoso lo tenemos rodeado. Corre, corre, chiquillo, corre. Bueno, vamos a ver cómo cargamos el arma. ¡Uf! ¡Qué carrera, coño! Vamos a ver. Lo metemos esto por aquí. Fijaros. Primera vuelta. Vamos a la segunda. Esto es munición de capante. La segunda. ¡Shh! No hay ruido. Que nos escuchan. Tanto comprobado. Tercera. A la pistolilla había que haberle dado un poquillo de más grosor. Haberle dejado un centímetro por lo menos en la parte del centro.
aquí de grosor un centímetro. Vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro. ¿Os dais cuenta qué fácil? Bueno, pues vamos a hacer unas pruebas con nuestra Diana. Bueno, chicos, pues vamos a la última prueba. Esto ya está completamente acabado. ¿Ok? Solo falta, pues, pintarlo un poquito. Vamos a ver si tenemos buena puntería. Una. Anda, hemos fallado un tiro. Pues nada, lo dicho. Espero que os haya gustado el tutorial, os hayáis entretenido un poquito. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!